familias nicaragüenses ya estamos listos para llevar hasta su hogar información importantísima de salud que puede ayudar a mejorar su calidad de vida y la calidad de vida, por supuesto, de su familia. El día de hoy es lunes y nos acompaña, como cada lunes, la doctora Marta Montenegro para hablar acerca de un tema muy importante, y es acerca de cómo se pueden cuidar o cómo se deben cuidar las mujeres ante la llegada del COVID-19 a la región de América Latina, sobre todo en Centroamérica. Si usted sabrá, ya hay alerta amarilla en Costa Rica, hay más de 23 casos positivos, y en El Salvador hay una alerta roja totalmente. También hablábamos, doctora, que ya están cerradas las fronteras en Honduras por la llegada de este virus, así que usted preste muchísima atención, haga las preguntas que tenga que hacer para que hoy quede despejada toda duda y, por supuesto, pueda prevenir en su hogar. Bienvenida, doctora, gracias por traernos este tema tan importante en esta mañana. Buenos días, es que no podíamos dejar de hacerlo porque hay más de 160 mil personas afectadas en el mundo, con 66 mil personas muertas, especialmente en Europa, ¿verdad? Y en todos los países se están tomando medidas para proteger a su población, y a veces la población no hace caso de las medidas que les dan su gobierno, o hay otros gobiernos que no les parecía que iba a ser realidad, pues, toda lo que estaba sucediendo, hasta lo que pasó en China, en Italia y ahorita en España. Entonces, hoy les traje unas recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la parte de medicina materno-fetal de esa entidad, para ver cómo cuidar a la mujer embarazada. Nadie está exento, porque hay el calor. Ya se vio que el calor, ni que sea clima húmedo, helado o caliente, el virus va a comportarse igual. Entonces tenemos que tomar las medidas preventivas, porque lo que queremos, si la mujer está embarazada, desea terminar ese embarazo. Entonces hay ciertas condiciones y ciertas medidas que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos orienta para comunicar a la comunidad. Doctora, comencemos por hablar entonces de qué manera afecta este virus a las mujeres. Si lo hace de igual manera que a una mujer embarazada, de igual forma con una mujer que no está en periodo de cinta. Como este es un caso donde no existe una inmunidad previa, no hay muchos estudios. Hay ya varias cosas, como 90 papeles, 90 estudios que se han hecho en China y en otros lugares. Entonces, la información de hoy puede ser diferente mañana. En primer lugar, si una mujer está embarazada, dicen que este virus, hasta el momento que no pasa al feto, y que puede tener la misma evolución que una paciente embarazada normal. Pero les quiero recordar que si una mujer está en las primeras semanas de embarazo, que es las primeras 8 semanas, que es el tiempo donde se forma el bebé, todas sus estructuras, ese es todos los virus pueden provocar daños en el embrión. Se llaman virus teratogénicos, y no sabemos si este COVID también. Entonces, la mujer embarazada tiene que tomar muchas más precauciones que la mujer que no está embarazada. Aunque todavía los estudios no revelen que haya daño en el producto, pero como es un virus, puede en las etapas tempranas del desarrollo poder causar, igual, no está exento, pues, de no causar daño. Además, pues, la mujer embarazada tiene que tomar todos los cuidados propios de su embarazo. La que ya dio a luz debe mantener la lactancia materna con intensidad, y estar bien hidratada, y estarse haciendo bastante higiene de sus manos y de sus mamas cuando va a dar a amamantar al bebé. Doctora, ¿cuál es la guía para lograr identificar los síntomas del COVID-19 en la mujer y diferenciarlos de una simple gripe, que, como sabemos, en Nicaragua estamos en un periodo de mucho polvo, de mucho viento, en donde es común la gripe, digamos, y los resfriados? Sí, al comienzo nadie le hace caso porque dice, pues, esta es una gripe que me dio. Pero como este tiene un comportamiento parecido al de la influenza, se tiene que manejar, en principio, con las medidas como que manejáramos una influenza. Primero, hacer un diagnóstico. Las pacientes pueden tener
una tos, primero temperatura, 38 grados. Pero esto no es condición porque habemos personas que no nos da fiebre. Pero sin embargo, la tos es diferente, no es una tos húmeda, es una tos seca. También hay un dolor en la parte, un dolor muy agudo, como en la parte de la tráquea. Y la secreción que se produce es una secreción que se siente que baja a lo largo de la garganta, porque el virus permanece 4 días en la garganta con un dolor y una gran inflamación. Y también entonces tenemos dolor de garganta, una tos que no es húmeda, puede ser una tos seca. No echa secreciones por la nariz como la gripe normal que ahí anda con el pañuelo sacudiéndose la nariz. Este generalmente la secreción se produce en la tráquea y se va para abajo. Cuando esta secreción no se controla, ya es que daña los pulmones y es donde vienen todas las grandes lesiones, todos los huecos que hacen los pulmones, y ya avanza la enfermedad. Entonces, la fiebre y síntomas respiratorios como tos, malestar general, como si fuera una gripe, puede ser la guía, pues, ¿verdad? La tos diferente. Y la fiebre, de darte una alerta que te tenés que cuidar. Primero cuidarte como una gripe, aislarte. Y si te sentís como en mal estado general, entonces hay que buscar el lugar de atención para que te hagan las tomas de las muestras. Te miren si sos de bajo riesgo o si mediano riesgo o si sos de alto riesgo. Uh-huh. Entonces, generalmente la muestra que toman es un hisopado nasal y de la faringe. Son dos muestras. Ningún hospital en Nicaragua tiene la capacidad de dar el diagnóstico del COVID-19. Hay que mandar las muestras al Ministerio de Salud, al laboratorio de referencia. Ellos están en contacto con el CDC de Atlanta y entonces así pues se podrá identificar el dato positivo. ¿Cuáles son los riesgos, doctora, de este COVID-19 en las mujeres y también en la población en general? Bueno, más bien te diría quién es la población de riesgo. Nadie está exento de padecerla, pero ¿a quiénes son los más afectados? Al comienzo decían que los jóvenes no se afectaban, pero los jóvenes comenzaron a tomar, automedicarse. Ah, tengo catarro, tengo esto, y comenzaron a tomar ibuprofeno, que es lo que más común se venden en la farmacia, y otros medicamentos que más bien le aceleraron el proceso de evolución hacia lo fatal. Entonces, el ser joven, mejor consulte qué es lo que puede tomar. Solo se puede tomar paracetamol. Las personas que tienen hipertensión o diabetes y también tienen las defensas bajas, como las del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué la hipertensión? Porque hay medicamentos que trabajan favoreciendo medicamentos para la presión que hay términos muy sofisticados en medicina, pues, pero que esto, la cuestión es que estos medicamentos, los antihipertensivos, así como el ibuprofeno, como la aspirina, provocan que más fácil penetre el virus a la célula. Entonces, los pacientes serían los hipertensos, los diabéticos, los que toman, están inmunosuprimidos, las personas de mayor de 60 años. Uh-huh. Y las personas que tengan algún tipo de deficiencia inmunológica. Vamos a hacer una pausa comercial con esta información, doctora. Y usted en casa, recuerde que al volver de la pausa puede realizar sus consultas en vivo y directo. No se quede con esa duda, sobre todo en este periodo en el que todavía no sabemos de qué manera se desarrollará este virus en nuestro país si es que llegara a suceder. Ya regresamos con más.